Bueno, buenos días. Los convocamos hoy para contarles que el jueves vamos a tener la primera jornada de reflexión y sensibilización sobre la diversidad sexual. Es un taller que está a cargo del consultorio amigable de Chivilcoy. Fue convocada, la idea fue creada por las trabajadoras sociales de las salas de atención primaria. Bueno, puesta un poco en marcha por mí desde la Dirección de Atención Primaria junto con Cristina Patriarca de la Dirección de Educación y trasladado al resto de las áreas que son las que trabajamos a diario con las problemáticas propias de esta población trans. La idea a partir de este taller es que podamos reflexionar entre todos, mejorar las prácticas a nivel salud, a nivel educación, que es lo cotidiano con lo que se encuentran. Y consideramos que los profesionales tenemos que ser los primeros que podamos brindar estas herramientas y mejorarlas, deconstruyendo las anteriores, las que no incluían, las que no integraban. Así que los invitamos a todos los profesionales de las instituciones de Salto. Se va a realizar este jueves a las 9 de la mañana en el Hogar Agrícola de 9 a 13 horas. Así que, bueno, los invitamos para poder seguir trabajando sobre el tema. Es para los profesionales de las instituciones, no abierto a la comunidad. La idea en este primer encuentro es poder capacitarnos nosotros más específicamente sobre esto y bueno, si hay posibilidades de abrirlo a la población en otro momento va a haber un segundo encuentro. Bien. Gracias.